estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación. En nombre del Ministerio de Educación de la República Dominicana, damos formal inicio a todos y a todas las estudiantes de primero de secundaria del año 2020-2021. Con mucho entusiasmo le damos la bienvenida a los docentes que te acompañarán a alcanzar tus sueños y metas. Soy Luz María Rodríguez, tu maestra de matemáticas, y junto a ti sumaremos voluntades, buscaremos soluciones y obtendremos el mejor de los resultados de lo que esperas en tu vida. Hi, I'm your teacher, Sayli Padilla. Soy tu profesor de inglés, and we will do our best, que significa haremos lo mejor, para que seas un great dreamer, un gran soñador. Soy Scarlett Rincón, tu maestra de lengua española, y te acompañaré a navegar con mi imaginación hacia lo épico, lo lírico y lo dramático en este viaje hacia tus sueños. Soy Julio Pimentel, tu maestro de ciencias sociales, y con estos cambios que ha experimentado nuestro país y el resto del mundo, continuaremos por las vías de la superación personal. Soy Isaura Peralta, tu maestra de ciencias de la naturaleza. Aquí nos encontraremos para aprender y experimentar. Vamos a descubrir cómo relacionarnos con nuestro entorno y apreciar la vida. Salut, ¿cómo se va? Hola, ¿qué tal? Soy Echanson La Jeunesse, tu profesor de francés, el idioma de romance. Te invito a un increíble viaje de conocimientos que nunca olvidarás. ¡Voilà! Estudiantes y maestros, bienvenidos y bienvenidas a este compromiso por el futuro de nuestro país. Y tú, sé quien quieras ser. Alcanzar tus metas es posible.
Hola, mi nombre es Carla Maciel y como ustedes estoy muy entusiasmada por comenzar nuestro día de aprendizaje. Vamos todos y todas a crear las condiciones físicas y emocionales para que podamos disfrutar del progreso que es aprender. Lo importante es disfrutar el camino del conocimiento y hacer de él una fiesta. Aprender puede ser, si nos lo proponemos, una experiencia divertida y creativa. Cuando tengas 23 invitados en tu cumpleaños, tendrás un 50% de probabilidad de recibir el mismo regalo de forma repetida. Esto lo sabemos gracias a las matemáticas y a las estadísticas. Hola, ¿qué tal, mi alumno? Bienvenido seas a nuestro encuentro de hoy. Sabes, hoy es un día muy, pero muy especial, pues estarás recibiendo un resumen de todo lo tratado durante las 4 semanas que hemos estado compartiendo juntos. Esto te servirá para afianzar tus habilidades matemáticas. Así que aprovecha la oportunidad de disfrutar nuevamente de los temas matemáticos impartidos por tu profe Luz. Presta mucha atención porque esto estará súper, súper divertido. ¿Sabes que los GPS que poseen los celulares y los automóviles? Sí, sí, esos mismos, esos que te ayudan a encontrar una dirección o un lugar a donde vas, funcionan gracias a la gran utilidad que podemos darle al plano cartesiano. En el día de hoy conoceremos lo que es el plano cartesiano, sus utilidades y sus elementos. El plano cartesiano, también llamado sistema de coordenadas, se forma con 2 rectas numéricas perpendiculares, o sea, 2 líneas, una línea horizontal y una línea vertical, las cuales se cortan en un punto llamado origen de las coordenadas. Se llama así porque es justo ahí donde nace cada recta. La función del plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano. Dicho punto está representado por un sistema de coordenadas llamado X, Y. A las 2 rectas perpendiculares que se cortan en un punto del plano se les llama ejes de coordenadas. Tenemos 2 ejes de coordenadas, que son X y Y. Ellos, a su vez, se dividen en 2 partes, X positivo y Y negativo. Y positivo y X negativo. Si quisiéramos dibujar un plano cartesiano, debemos tomar en cuenta que necesitaremos 2 líneas. Una línea vertical y una línea horizontal. La línea vertical la vamos a trazar de arriba hacia abajo. La línea horizontal la vamos a trazar de izquierda a derecha, encontrándose estas 2 líneas en un punto del plano. Interesante, ¿verdad? ¿Qué te ha parecido todo hasta ahora? Te invito a que busques tu lápiz, tu regla y tu papel para que juntos dibujemos un plano cartesiano. Tomas tu regla, tomas tu lápiz, trazas una línea vertical de arriba hacia abajo. Gira la regla y trazas una línea horizontal de izquierda a derecha. Estas 2 rectas representan el plano cartesiano. A la línea horizontal le llamaremos abscisa y la representaremos con la letra X. A la línea vertical le llamaremos ordenada y la representaremos con la letra Y. Recuerda, ejercicios como estos debemos repetirlo una y otra vez porque aprendemos haciendo, para lograr entenderlo mejor.
estuvimos hablando acerca de lo que es el plano cartesiano. Decíamos que con esta importante herramienta podemos seguir la trayectoria de un fenómeno atmosférico. Podemos ubicar puntos específicos dentro de nuestra República Dominicana. Por ejemplo, podíamos ir a una playa, podemos visitar una provincia, podemos llevar a nuestros turistas a cualquier punto del país gracias a lo que es el plano cartesiano. Te invito a que viajemos por el tiempo, que de seguro aprovecharás muy bien este viaje. El tiempo es el periodo en el que se realiza una acción o se desarrolla un acontecimiento. El mismo se agrupa en años. Los años se pueden agrupar de cuatro formas diferentes. Un milenio representa un periodo de tiempo de 1000 años, empezando a contar desde el año 1 hasta el año 1000. Un siglo, llamado también centuria. El siglo es una unidad de tiempo equivalente a un periodo de 100 años. Una década abarca un espacio de tiempo de 10 años. Un lustro, que equivale a 5 años. Ya conocemos algunas de las unidades de medidas del tiempo. Claro, hay muchas más, pero solo trabajaremos la que acabamos de descubrir. Vamos a convertir unidades de medidas. Conversión de unidades de medidas del tiempo. Tal vez te haya causado curiosidad el escuchar la palabra conversión, pues para que estés más seguro de lo que vamos a hacer, te diré que la conversión es un proceso mediante el cual convertimos una unidad de medida en otra más grande o más pequeña. Pero para que entiendas mejor, te haré la siguiente pregunta. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Estoy segura que respondiste bien. Una hora tiene 60 minutos. Pues con decir que una hora tiene 60 minutos, ya estás convirtiendo la hora en minutos. En este caso, para hacer dichas conversiones, tomaremos como punto de referencia la unidad de medida día. El día será nuestro punto de referencia. Y, como ya sabemos, hay unidades de medidas que son mayores que el día y hay otras que son menores que el día. Entre las unidades de medidas del tiempo que son más pequeñas que el día, tenemos las horas, los minutos y los segundos. Esas unidades de medidas que son más grandes que el día las llamamos años, meses, siglos y milenios. Hay otras más, pero por ahora conoceremos estas. Presta mucha atención. Toma nota de los datos que te daré para poder realizar las conversiones. Tenemos que un día es igual a 24 horas. Una hora es igual a 60 minutos. Un minuto es igual a 60 segundos. Ahora veamos cómo convertir un día en minutos. Para saber cuántos minutos tiene un día, solo tenemos que multiplicar la cantidad de horas que tiene el día con la cantidad de minutos que tiene una hora. ¿Suena enredado? Te explico. Un día tiene 24 horas y una hora tiene 60 minutos. Entonces, multiplicamos 24 por 60 y eso va a ser igual a 1440. Ahora sí estuvo fácil, ¿eh? Entonces, decimos que en un día hay 1440 minutos. Repite conmigo, un día tiene 1440 minutos. Vamos ahora con las unidades de medida que son mayores que el día. Inicio con esta pregunta. ¿Sabes cuántos días tiene un año? Muy bien, 365 días tiene un año.
Entonces, vamos a calcular los días que tiene un siglo. Como ya dijimos que un año tiene 365 días, en un siglo entonces hay 100 años. Por lo tanto, lo que debemos hacer aquí es simple: multiplicar 365 por 100. Y esto es igual a 36.500 días. ¿Recuerdas que estamos trabajando con la unidad de medida como referencia, que es el día? Por eso entonces, ese resultado que obtuviste es igual a 36.500 días. O sea, que en un siglo hay 36.500 días. ¿Recuerdas que hicimos unos ejercicios? Entre ellos, la ubicación de provincias con sus atractivos turísticos y el cálculo del tiempo que transcurrió desde nuestra independencia hasta la muerte de Juan Pablo Duarte. Estuvo interesante, ¿no? Pues espero que estos conocimientos te hayan servido para la elaboración de tu guía turística. Haremos un presupuesto auxiliándonos de la economía. Quizás al escuchar el término economía, imagines que es algo complejo, pero te invito a prestar mucha atención a la siguiente cápsula que te explica de forma sencilla el concepto de economía y verás qué interesante es. ¿Qué es la economía? Regularmente asociamos este término con números, gráficos, cálculos y las mismas estadísticas. Pero su principal objeto de estudio son las personas y las decisiones financieras que toman en beneficio de su bienestar. Así pues, esta ciencia estudia los medios y herramientas que las personas utilizan para satisfacer sus necesidades mediante los recursos disponibles que por lo general son limitados. Pero cabe destacar que esta toma de decisiones se extiende a personas, empresas y gobiernos, ya que todos ellos deben administrar ingresos, ahorros e inversión. Podemos decir que esta ciencia social se divide en dos partes, que son la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la que se dedica al estudio del comportamiento financiero de los hogares y de las empresas. También esta ciencia analiza las decisiones que se toman y cómo se administran los ingresos. La macroeconomía, por su lado, se dedica al análisis de los fenómenos conjuntos de toda una sociedad, de un país o del mundo. Se encarga de medir y de analizar la producción global y sus fluctuaciones, las variaciones de los precios y el mercado laboral conjuntamente con el comercio internacional. Es importante conocer y medir la realidad económica para que las tomas de decisiones de los gobiernos, de las empresas y de la familia sea posible y sustentable. Ahora que ya sabes qué es la economía y cómo se clasifica, te preguntarás cómo surgió. En la historia de la economía se encuentran etapas o fases en donde se demuestra que el ser humano no es estático. Busca perfeccionar cada vez más su vida y con ello el desarrollo productivo. Gracias a Adam Smith, hoy podemos hablar de economía, pues él fue quien impulsó esta grandiosa ciencia. Quizás al escuchar un poco acerca de la historia de la economía, te diste cuenta de que esta grandiosa ciencia ha jugado un papel muy importante en lo que es nuestra sobrevivencia. Ahora quiero que reflexiones un poquito acerca de esta interrogante. ¿Sabías que en tu casa se administran los recursos económicos en procura del bienestar de todos los miembros de la familia? En base a esta pregunta, es bueno que pienses en la posibilidad
de ayudar a algún miembro de tu familia a preparar un presupuesto que te sea útil en la distribución de sus ingresos. Aquí te presento una propuesta sencilla. Espera, permíteme decirte antes a qué se le llama presupuesto, para que sepas que estamos hablando de economía. Se llama presupuesto al cálculo y planificación anticipada de los ingresos y egresos de una actividad económica. O sea, que para hacer un buen presupuesto debemos saber cómo distribuimos lo que ganamos. Y como aquí se habla de ingresos y egresos, te digo que los ingresos están compuestos por la cantidad de dinero que recibe la persona que estás ayudando en la elaboración del presupuesto. Por su parte, los egresos representan los gastos que tiene esa persona. Ahora sí, hagamos el presupuesto. Toma tu cuaderno para que anotes lo que te diré. Escribe en una página en blanco la palabra ingresos y al lado escribe la palabra egresos, para que debajo de cada una escribas los datos que vas a solicitar. Debajo de la palabra ingresos, escribe las palabras sueldo, sueldo. Al lado de la palabra sueldo, pones una raya para que ahí coloques el dato que vas a solicitar. Otra palabra es otros ingresos. Otros ingresos, que la vas a colocar debajo de la palabra sueldo. Al lado colocarás una raya para poner allí el dato que vas a solicitar. Por último, total de ingresos. Total de ingresos. Colocas al lado una raya para llenarla con el dato que te van a dar. Al lado entonces colocas la palabra egresos. Egresos. Porque debajo de egresos vas a colocar canasta familiar. Canasta familiar. Y al lado colocarás una raya para poner el dato que vas a solicitar. Luego colocas la palabra servicios básicos. Servicios básicos. Al lado colocas la raya para llenarla con el dato que te van a dar. Luego, otros servicios. Otros servicios. Esa palabra va debajo de servicios básicos. Y al lado pondremos una raya para llenarla con el dato que te van a dar. Luego entonces colocas otros gastos. Otros gastos. Colocas una raya para llenarla con el dato que vas a solicitar. Por último, vas a colocar total de gastos. Total de gastos. Al lado colocas una raya para llenarla con el dato que vas a solicitar. Luego te sientas con él o con ella y le dices que harán un presupuesto en base a un mes. Elijan el mes en el cual van a trabajar y le pides que te dé estos datos. En lo relativo a los ingresos, pídele el dato de su sueldo, o sea, cuánto le pagan mensualmente. Si tiene otros ingresos diferentes del sueldo, debes colocarlos separados de dicho sueldo. A continuación, suma los datos que son el sueldo y otros ingresos. Así obtienes el total de ingresos que tiene en ese mes. Por ejemplo, si el sueldo de una persona es 10 mil pesos y tiene otros ingresos, ya sea de servicios independientes o de ventas de productos, etc.,
y recibe por estos una cantidad de dinero de 5,000 pesos, sumas entonces los dos datos, 5,000 pesos y 10,000 pesos, para obtener el total de ingresos. En nuestro ejemplo sería 10,000 más 5,000, que son entonces 15,000 pesos. Esta es la cantidad de ingresos que ha recibido esa persona mensualmente. Ya que tenemos los ingresos, busquemos ahora los egresos. Solo tienes que pedirle que te diga en qué gasta el dinero que recibe mensualmente. Estos pueden ser agrupados en diferentes categorías. Por ejemplo, lo que se gasta en la canasta familiar, es decir, los alimentos que se consumen en ese periodo de tiempo. Los servicios básicos, que son energía eléctrica, agua, basura y otros servicios, como pueden ser internet, cable, teléfono, entre otros. Entonces, debes preguntarle cuánto gasta en cada categoría. Imagínate que de los 15,000 pesos que gana, gasta en la canasta familiar 10,000 pesos. En los servicios básicos, 1,500 pesos. Y en otros servicios, 1,000 pesos. Es probable que también tenga otros gastos, como son, por ejemplo, pasaje, gastos médicos. Digamos que la cantidad de estos gastos es 1,500 pesos. El siguiente paso es obtener el total de los gastos. En nuestro ejemplo, sería 10,000 pesos más 1,500 pesos más 1,000 pesos más 1,500 pesos. Todo esto sumado sería un total de 14,000 pesos. Estos son los gastos que tiene esa persona a quien estás ayudando a realizar ese presupuesto. 14,000 pesos. ¿Qué tenemos hasta este momento? En nuestro ejemplo tenemos un total de ingresos de 15,000 pesos y un total de egresos de 14,000 pesos. Entonces, restamos 15,000 menos 14,000, lo que sería igual a 1,000 pesos. Este será entonces el dinero que queda cada mes. A esto le llamamos utilidad o ganancia. Anota bien esos dos términos, utilidad o ganancias. Y se puede asignar como provisión para gastos de imprevistos o sumarlo al ahorro. Cuando hayas terminado de realizar el presupuesto, la persona a quien estés ayudando se sentirá satisfecha con tu trabajo, ya que con eso sabrá que le estás ayudando a poder administrarse bien económicamente. ¿Qué importancia tiene para el diario vivir lo que has aprendido hoy? Muchísima importancia, pues con ello podrás organizar y administrar mejor nuestros recursos y los recursos de tu familia. Dijo Benjamin Franklin, cuida de los pequeños gastos. Un pequeño agujero hunde un barco. Thank you.
Hola, Yalía. Hoy responderemos algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil, aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Volver a estar con ustedes. Soy el maestro Gris Leandro Amador y hoy vamos a trasladarnos en el espacio. Pero antes, vamos a calentar. Ahora, vamos a girar el cuello hacia la derecha 5 veces. 1, 2, 3, eso es. 4, muy bien. 5, excelente. Ahora vamos a colocar las manos en los hombros. Y vamos a girar hacia atrás. Vamos a hacerlo 5 veces. ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Vamos a bajar ahora a la cadera. Vamos a hacer 5 círculos hacia la derecha. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora vamos con los pies. Vamos a empezar con el pie derecho. Círculo hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Cambiamos de pies. Pies izquierdo. 5 círculos hacia afuera. 1, 2, 3, 4, 5. Excelente. Tenemos el cuerpo listo para la actividad fuerte. Ahora vamos a comenzar con la actividad fuerte. Vamos a saltar con el pie derecho de derecha a izquierda 5 veces y luego cambiamos con el pie izquierdo 5 veces de izquierda a derecha. ¿Listos? Empezamos con el pie izquierdo. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto, cambiamos de pies. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a desplazarnos hacia adelante y hacia atrás por encima del bastón. ¿Listos? Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, excelente. Ahora vamos a realizar círculos alrededor del bastón. ¿Listos? Comencemos. 1, 2, 3, muy bien, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, muy bien, excelente. Ahora vamos a flexionar en la posición de sentado 3 veces con 10 segundos cada uno. Este ejercicio fortalece las piernas.
Ahora, bajamos, nos posicionamos y aguantamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! Nos posicionamos y aguantamos 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Excelente! Y vamos a trotar de un lado al otro. ¿Listo? Por encima del bastón, claro está. Comencemos. Derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda. Es tiempo de recuperarnos. Vamos a elevar los brazos al mismo tiempo que inhalamos profundo y al descender los brazos vamos a exhalar el aire. ¿Listos? Comencemos. Eso es, bajamos. Excelente, otra vez. Bajamos. Muy bien, una vez más. Profundo. Bajamos. Ahora vamos a bajar en forma de cuclillas con las piernas bastante abiertas. ¿Listos? Eso es. Bajamos y nos vamos al lado izquierdo, extendiendo la pierna derecha lo más que podamos. Y aguantamos 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Cambiamos de pierna. Extendemos la pierna izquierda, nos apoyamos sobre la derecha. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Excelente. Hasta aquí ha sido la cápsula de hoy. Recuerda alimentarte saludable y tomar mucha agua. Nos vemos en la próxima. Eliana, ¿y Mascotín? Está mucho mejor. Solo esperamos que el doctor firme la de alta. Alta médica es la autorización que otorga el médico para que el paciente se incorpore a sus actividades. El alta no necesita posicionarse en la oración y no es necesario utilizar la preposición de. Lo correcto es decir, le dieron el alta. Que ha sido hecho pensando solo en ti. Continuamos. Estoy feliz de saber que una vez más estás ahí para aprender en casa, todos juntos, pero preservando la salud. Asegúrate de tener contigo el cuaderno de mate, tu lápiz y una goma de borrar. Y que estés cómodo en tu espacio de aprendizaje. En el encuentro anterior tratamos el tema de la economía. Aprendimos de qué trata esta importante ciencia. También realizamos un presupuesto donde tú hiciste uno en casa y te diste cuenta de que la economía nos sirve muchísimo para desenvolvernos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Pues tengo el honor de presentarte el tema de las estadísticas. Las estadísticas son una ciencia que se encargan del estudio de una eventualidad desde el punto de vista de las matemáticas.
Entonces, si te ocupas de aprender estadísticas, serás una persona muy coherente. Y de eso se trata. Presta mucha atención, porque ahora tendrás una cápsula donde sabrás todo lo que tiene que ver con la historia de las estadísticas y su concepto. El término alemán Statistik fue introducido por Gottfried Eisenberg en el año 1749. Designaba originalmente el análisis de datos del Estado, es decir, la ciencia del Estado, también llamada aritmética política por su traducción directa del inglés. No fue hasta el siglo XIX cuando el término estadística adquirió el significado de recolectar y clasificar datos. Este concepto fue introducido por el inglés John Sinclair. En su origen, por lo tanto, la estadística estuvo asociada a los estados para ser utilizada por el gobierno y cuerpos administrativos. La colección de datos acerca de estados y localidades continúa ampliamente a través de los servicios de estadísticas nacionales e internacionales. En particular, los censos suministran información regular acerca de la población. Ahora que sabemos cómo surgió la estadística y que esta importante ciencia es la rama de las matemáticas a través de la cual se recolectan, se analizan, se describen, se representan datos de interés para la sociedad, vamos a realizar entonces un ejercicio a lo largo de esta divertida clase y relacionarlo con la estadística. Imagínate que tienes que hacer una investigación para saber los síntomas más comunes en las personas que están contagiadas con COVID-19 en tu comunidad. El primer dato que debes saber es la cantidad total de las personas que viven en dicha comunidad. Luego, debes conocer la cantidad de personas que están contagiadas por COVID-19 y finalmente encontrar algunas de esas personas para analizar sus síntomas. Para este ejercicio, debemos conocer tres elementos esenciales que nos ayudarán a realizar este estudio estadístico, y estos elementos son el universo, la población y la muestra. El universo es la totalidad de elementos o características que conforman el ámbito de un estudio o investigación. En nuestra investigación, el universo sería entonces el total de personas que viven en tu comunidad. La población es un conjunto de personas, animales o cosas que representan características comunes. Por ejemplo, en nuestra investigación serían las personas contagiadas con COVID-19. Y la muestra es la selección de una parte representativa de la población para hacer su estudio más sencillo. En nuestra investigación serían entonces las personas que escogiste para analizar los síntomas. ¿Sabías que cuando se tiene un resultado estadístico, se puede analizar desde dos puntos de vista? Las formas son cualitativo y cuantitativo. Cuando hablamos de resultados cualitativos, nos estamos refiriendo a aquellos resultados que nos muestran las características comunes de lo que estamos investigando. Y cuando hablamos de resultados cuantitativos, nos estamos refiriendo a la parte numérica. Los números representan los resultados cuantitativos. Estos dos enfoques deben ir de la mano, ya que uno le dice al otro cuáles son esas características de los síntomas que se han encontrado en la investigación, para que el otro sepa entonces cuántas personas están presentando dichos síntomas. Otros elementos con los que cuenta la estadística son la moda, la media y la mediana. La moda, decimos que siempre es el dato que más se repite. La media se calcula sumando todos los valores
dividiendo esa suma entre el número total de esos valores. La mediana se puede calcular poniendo los números en orden ascendente y luego localizando el número del centro de esta distribución. Para que comprendas mejor, te voy a dar un ejemplo. De la investigación que hicimos en el ejercicio anterior relativo a lo que es el COVID-19 y los síntomas que este virus produce, ¿recuerdas? Bien, pues imagínate que cuando estuvimos investigando sobre esos síntomas, encontramos los siguientes resultados de cuántas personas se encontraron con los diferentes síntomas. Toma nota. Se encontraron los síntomas de dolor de cabeza. Para dolor de cabeza hubo 4 personas. Fiebre, 8 personas. Tos seca. Para este síntoma, 7 personas. Cansancio. Para este, 10 personas. Dolor de garganta, 6 personas. Diarrea, 5 personas. Pérdida del sentido del olfato o del gusto, solo 2 personas encontramos en nuestro estudio. Pongamos en un lado del cuaderno los tipos de síntomas que encontramos. Sin números, solo los síntomas. Por ejemplo, así. Ahora vamos a extraer los datos numéricos en este mismo orden en que dijiste que estaban los síntomas. Si quieres, los puedes colocar de forma horizontal. Horizontal. O sea, a lo largo de las líneas de tu cuaderno y deja un pequeño espacio entre ellos para que podamos trabajar. Y escribimos. 4, 8, 7, 10, 6, 5, 2. Vamos a buscar ahora la mediana a ver qué valor obtenemos. La mediana. Y como la mediana se encuentra ordenando los datos, en este caso los datos numéricos, porque estamos buscando la parte cuantitativa, para elegir el dato que podemos poner en el centro, los ordenamos de menor a mayor, en orden ascendente. Así, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. El número que está en medio de todos es la mediana. Como la cantidad de datos, en este caso, es un número impar, solo tenemos que elegir el número que está en el centro. Que en nuestro ejemplo, el número que está en el centro es el número 6, el cual viene a representar lo que es la mediana. La mediana nos ayuda a saber cuáles síntomas son más comunes. Por ejemplo, la pérdida del sentido del olfato o del gusto, el dolor de cabeza, la diarrea, esos son menos frecuentes que la tos seca, la fiebre y el cansancio. Ojo, si la cantidad de datos es un número par, entonces tomaremos 2 números del centro, los sumamos y dividimos esa suma entre 2 y esa será entonces la mediana. Eso es cuando el dato es un número par. Ahora buscamos la media. Recuerda que la media se encuentra sumando todos los números y dividiéndolo entre la cantidad de números que sumaste. Así, 4 más 8 más 7 más 10 más 6 más 5 más 2. Igual a 42. Obtuvimos un 42 como resultado de esa suma. Tomamos ese 42 y, como dice que la media se encuentra sumando todos los valores y dividiendo entre la cantidad de valores que hemos sumado, dividimos entonces entre la cantidad de valores. ¿Cuál sería esa cantidad? Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Dividimos entonces entre 7. Para dividir 42 entre 7, fácil. Tenemos un 6 como resultado. 42 entre 7 igual a 6. ¿Qué significa este 6? Significa que tenemos un 6 como media. La media es el 6, que representa la cantidad de personas que presentan un síntoma, al menos un síntoma de todos los que están infectados. ¿Cómo podemos concluir esto? Diciendo que 6 de cada 42 personas infectadas del COVID presentan algún síntoma. Si queremos buscar la moda, solo tenemos que ver cuál es el síntoma que tiene el número mayor. De los datos que tenemos, el número mayor, si te fijas, es el 10. Y como el 10 es el síntoma llamado cansancio, podemos concluir entonces que el cansancio es la moda, porque fue lo que más se repitió. 10 fue lo que más se repitió en el síntoma cansancio, y esa es la moda. ¿Qué crees que sea más probable? ¿Que ocurra un terremoto o que se ahogue un pez? Dirías que eso es fácil, demasiado fácil de responder, pero no sería tan fácil de saber si no dejamos que intervengan las estadísticas y con ellas las probabilidades. Algo que nos diferencia del resto de los animales es la capacidad que tenemos de poder predecir y de anticiparnos a los acontecimientos que van a ocurrir. A veces fallamos, pero otras veces no. Esta capacidad nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy, pudiendo predecir tantos peligros como oportunidades. Algo que nos hace pensar y analizar en que nuestros antepasados eran capaces de predecir el ataque de un depredador y eso los ayudó a sobrevivir. Ahora, decenas de miles de años después, hemos llegado a la conclusión de que hemos dado un paso más. Y por eso nos preguntamos, ¿qué es la probabilidad? ¿Para qué sirve y cómo podemos calcularla? Y como lo prometido es deuda, empiezo a cumplir con ello. La probabilidad asociada a un evento o suceso aleatorio es una medida del grado de certidumbre de que dicho suceso pueda ocurrir. Se suele expresar como un número entre 0 y 1, donde un suceso imposible tiene la probabilidad 0, pero un suceso seguro tiene probabilidad 1. Ahora te invito a practicar conmigo. Imagina que tienes un dado en tus manos, un dado como este. Este dado tiene 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Queremos sacar el número 3 si lanzamos el dado. ¿Qué pasa? El número 3 aparece una sola vez en un lado del dado. Son 6 lados y aparece una sola vez. Lancemos el dado. ¡Sorpresa! Salió el número 3. Ese número 3 que ha salido es la probabilidad de que una sola vez iba a salir. Una sola vez. Esto no siempre va a ocurrir porque por eso se llama probabilidad. La probabilidad en este caso es 1 de 6. 1 de 6. O sea, una sola vez de 6 oportunidades que tiene el 3 va a salir. Y esa es la probabilidad. La probabilidad se puede expresar tanto en fracciones como en decimales y también en porcientos. Para aprender a expresar el resultado de una probabilidad en diferentes formas, debemos realizar algunos procesos matemáticos. Vamos entonces a expresar fracciones
en decimales. Pero antes, te recuerdo que en matemáticas, una fracción es la expresión de una cantidad dividida entre otra cantidad. Por ejemplo, 4 quintos es una fracción. Te recuerdo también que un número decimal es aquel que está compuesto por una parte entera, que puede ser 0 o cualquier número, y por otra parte que será menor que el número 1, separada de la parte entera por una coma o por un punto. Así llevaremos números fraccionarios a números decimales. Para expresar una fracción en decimal, solo tenemos que dividir el número que está arriba o al lado izquierdo del otro entre el número que está abajo o a su lado derecho. Tomemos el resultado del primer ejercicio que hicimos. ¿Recuerda? Vamos. El resultado fue que tuvimos una probabilidad de 1 de 6. ¿Recuerda? Para que cayera el número 3 arriba. 1 de 6. Eso lo vamos a dividir como que estamos realizando una división en nuestro cuaderno. Y lo expresamos 1 y el símbolo de división. Lo expresamos así. Como 1 entre 6 me daría 0, entonces para poner este número más grande voy a agregar un 0 al lado derecho del número 1. Pero ese 0 me va a traer consigo un punto que voy a colocar al lado derecho del 0 que obtuve cuando dividí 1 entre 6, que me dio 0, ¿recuerda? Bien, 10 entre 6 es igual a 1. Puedo ponerlo a 2 porque cuando multiplique 2 por 6 me dará 12 y es mayor que el 10. Entonces digo, 1 por 6 es igual a 6. Resto. Y digo, 10 menos 6 me daría 4. Este 4 tampoco se puede dividir entre 6 porque es menor que el 6. Esto para que me dé un número entero. Entonces, voy a agregar al 4 un 0 a su derecha. Y entonces se formaría un número 40. Tengo el número 40. El número 40, entonces, lo voy a dividir entre 6. 40 entre 6. Fíjate que al agregar el 0 al 4 a la derecha, ya no coloqué otro punto decimal. ¿Por qué? Porque ya yo tengo el punto decimal que estaba buscando. Entonces, 40 entre 6 es igual a 6. A 6, porque cuando yo multiplique 6 por 6 me daría 36 y es menor que 40. Divido 40 menos 36 me quedaría 4. ¿Viste que volvió y resultó el número 4 como residuo? Entonces, ese número 4 ya yo no le voy a agregar otro 0 porque a mí me interesa encontrar solamente dos números después del punto decimal. Dos números. Con eso ya yo obtengo mi probabilidad. ¿Cuál es entonces la probabilidad que antes tenía como un sexto? Ahora la tengo como 0.16. Ahora mi probabilidad se llama 0.16 porque la he expresado en decimal. Veamos ahora cómo expresar ese decimal en por ciento. Vamos a ver. Escucha, tienes 0.16. Como estoy hablando de un por ciento, ese por ciento me dice que es 100, el número 100. Entonces, a este número, a este decimal, yo le voy a agregar 2 0. Le agrego 2 0 a la parte derecha. A la derecha del 0.16 voy a agregar 2 ceros. Entonces, este punto que tengo aquí, que se llama punto decimal, lo voy a correr
dos lugares a la derecha. Dos, porque he agregado dos ceros. Entonces, corro dos lugares a la derecha. Y digo uno y dos. Ahí está. Ese es, entonces, nuestro porciento. Expresémoslos así. Si yo tengo una probabilidad de 0.16 y lo quiero expresar en porciento, entonces tendría una probabilidad de 16. Si quieres, le agrega 0.00, pero no es necesario. ¿Por qué? Porque tú estás expresando en porciento. Entonces, decimos que nuestro porciento es 16. 16. Mira cómo está expresada la probabilidad. Primero, 1 entre 6, o sea, un sexto. Luego, 0.16. Eso ya es decimal. Pero para el porciento, tendríamos 16%. O sea, que si tú tienes una probabilidad de 1 sobre 6, es lo mismo que tú digas que tienes 16% de probabilidad. De cada 100, 16. ¿Ves qué fácil? Saludos estudiantes, les doy la más cordial bienvenida a esta semana de retroalimentación de los contenidos de su asignatura Formación Integral Humana y Religiosa. Soy el profesor Héctor Jesús Salcedo Guzmán y estaré con ustedes en esta experiencia. A partir de la próxima semana estará su profesor Francis Rodríguez. En la primera semana del mes de noviembre, estuvimos tratando el tema de la adolescencia, definición, importancia y etapas. Recordemos. La adolescencia, revolución hormonal, los grandes cambios. La adolescencia es un periodo de transición entre la niñez y la edad adulta. Al igual que otro periodo de transición de la vida, supone cambio importante en uno o más áreas del desarrollo. Por lo general, se considera que la adolescencia comienza con la pubertad, que es el proceso que lleva a la madurez sexual. Los cambios biológicos, que indica el final de la niñez, producen un crecimiento rápido en estatura y peso, cambio en la forma y proporciones del cuerpo y logros en la madurez sexual. La adolescencia es también un proceso social y emocional que se considera que comienza alrededor de los 12 años y termina hacia los 20 años. Los cambios biológicos en la adolescencia son múltiples, así como los cambios psicológicos y en muchas ocasiones también sociales. Esta etapa se caracteriza por un gran movimiento hormonal, entre otros procesos, y por el conocido estirón que se produce en el cuerpo del adolescente. Además, a nivel psicológico, el adolescente está en pleno proceso de la configuración de la personalidad que se está definiendo. Los cambios biológicos en la adolescencia son muy importantes porque influyen en la personalidad del adolescente, así como en su manera de pensar, crecer, relacionarse, verse a sí mismo. Algunos de estos cambios son: es un hecho conocido que en la adolescencia el interés por el sexo y la sexualidad nace y crece. A nivel social, se produce una separación cada vez mayor respecto a la familia y aumentan las relaciones sociales. Se producen también cambios en la voz, que se vuelve más grave, sobre todo en los chicos. Aumenta el tamaño de los órganos respiratorios, pulmón y laringe. Se produce un exceso de la actividad de las glándulas sebáceas. Esto último es lo que produce el acné, por ejemplo. Thank you.
algunas preguntas frecuentes que tienen los padres sobre este proceso de educación a distancia. Me parece muy bien, Yalía, que respondamos a algunas de las inquietudes que poseen nuestros padres o tutores. Una pregunta súper frecuente es la siguiente. Si en mi casa hay 4 estudiantes de cursos diferentes, pero solo hay un televisor, ¿cómo hago para que todos reciban las clases si solo hay 2 tandas? Una de 9 a 12 del mediodía y la otra de 3 a 6 de la tarde. Muy fácil. Aunque son 3 horas, las lecciones diarias solo duran 1 hora y media. Cuando se acaba, inicia automáticamente una repetición de ese mismo grado en la hora y media restante. Es decir, que se repiten 4 veces cada contenido. Otra de las preguntas que se han hecho muchos padres o tutores es que las clases van muy rápido y muchas veces no pueden comprender todo lo que el maestro a distancia está explicando. Bueno, a todos los que les ha sucedido esto, el Ministerio de Educación les recuerda que luego de las clases a distancia por radio, televisión o dispositivos de conectividad, los docentes tienen la responsabilidad de comunicarse con los estudiantes para aclarar dudas, evaluarlos y asignar algunas labores. No duden en contactar a los profesores titulares si tienen alguna inquietud sobre las lecciones del día. No olviden sintonizar el canal de padres para orientarse sobre el proceso educativo a distancia y conocer algunos métodos pedagógicos que podrían ayudar en el aprendizaje de sus hijos o protegidos. Eso es todo por ahora, pero pronto continuaremos respondiendo las preguntas que ustedes pueden tener de este novedoso proceso de enseñanza. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Las matemáticas no es hacer complicadas las cosas simples, sino hacer simples las cosas complicadas. Continuemos con nuestro repaso. ¿Con qué frecuencia visitas la iglesia de tu comunidad? ¿Una vez por semana? ¿3 veces por mes? Dirás, pero ven acá, ¿esto es una clase de formación humana y religiosa o una clase de matemáticas? Pues para que tengas una idea, las matemáticas son tan amplias que abarcan todas las demás áreas. ¿Qué te llega a la mente cuando escuchas la palabra tabla de frecuencias? ¿Tienes alguna idea de qué significa? Pues la tabla de frecuencia es una herramienta estadística donde se colocan los datos en columnas, representando los distintos valores recogidos en una muestra y las frecuencias, o sea, la cantidad de veces en que se repiten esos datos o esos valores. Vamos a detallar este concepto. Primero os decíamos que es una herramienta, o sea, algo que nos va a facilitar el trabajo. Por eso es importante que sepamos aplicarla y utilizarla bien. En la misma se colocan datos en columnas para una mejor visualización. Por eso se le llama tablas. ¿Qué se coloca en estas tablas? Los datos recogidos en la muestra, o sea, si estamos haciendo una investigación y obtenemos información con respecto a una muestra determinada, esos datos obtenidos son colocados en dicha tabla. ¿Qué otra información se coloca? Las frecuencias, exacto. O sea, la cantidad de veces que se repite el dato o el valor que hemos obtenido. Las partes que componen una tabla de frecuencia, ¿cuáles son? Bueno, los datos, que los datos son los valores de la muestra recogida en ese estudio estadístico. La frecuencia absoluta es el número de veces en que un dato se repite durante un tiempo determinado o durante el experimento con una muestra. Y se representa con una F minúscula.
tenemos también la frecuencia absoluta acumulada. Esta se refiere a la sumatoria total de todas las frecuencias absolutas para todos los datos, iguales o anteriores, en una lista ordenada de eventos o datos. Y se representa con una F mayúscula. La frecuencia relativa es el resultado de dividir las frecuencias absolutas entre el total de datos de la muestra. Y se representa con una F minúscula y una R minúscula. La frecuencia relativa acumulada es el cociente o resultado de dividir la frecuencia absoluta acumulada entre el total de datos. Y se representa con una F mayúscula y una R minúscula debajo de la F. Pues las tablas de frecuencias te pueden servir para usarla, por ejemplo, al servicio de la salud. Escucha el dato curioso. Tras realizar una muestra estadística, los epidemiólogos Richard Doll y Bradford Hill demostraron que fumar era el principal factor de riesgo para desarrollar cáncer pulmonar. Te pueden servir en las calles la utilización de modelos estadísticos de flujo y movilidad humana ha permitido mejorar la infraestructura y el uso del transporte en el tránsito en algunas ciudades. Esa es otra forma con la que te puedes servir de las tablas estadísticas. Otra forma en la que te puede servir la tabla de frecuencias es en el ámbito informático. Escucha este dato. La publicidad y perfiles de personas afines a ti que aparecen en las redes sociales se debe a datos estadísticos basados en tus hábitos de uso. Esto quiere decir que todo lo que sucede más de una vez en nuestras vidas lo podemos analizar mediante una tabla de frecuencias. Y si hablamos de las actividades del cuadernillo, ahora que estás haciendo la infografía, es muchísimo mejor, pues te va a seguir ayudando lo que es la tabla de frecuencias para hacer tu infografía. Empezaremos por comprender el concepto de unidad de medidas. ¿Qué es una unidad de medidas? Es una referencia que se toma como comparación para medir cantidades de magnitud, objetos o fenómenos. Tal como dice el concepto, utilizamos las unidades de medidas para conocer la cantidad existente de algún elemento. Por ejemplo, si vas al colmado y quieres comprar cierta cantidad de azúcar, ¿cómo dices? Es probable que digas, quiero, por favor, una libra de azúcar. El término libra es una unidad de medidas porque te indica la cantidad exacta de azúcar que quieres. ¿Comprendiste? ¿Qué es un sistema de unidades de medidas? La Real Academia de la Lengua Española lo concibe como conjunto de unidades coordinadas determinadas por convenios científicos internacionales que permiten expresar la medida de cualquier magnitud física. Esto permite que si una persona que vive en otra parte del mundo y allá se utiliza el mismo sistema de unidades de medidas que en su país de origen, podría entonces desenvolverse fácilmente utilizando las unidades de medida que ella conoce. Por eso es importante conocer y utilizar el mismo sistema de unidad de medidas cuando queremos comunicarnos con otra persona. Los sistemas de medidas más utilizados en nuestra vida cotidiana son el Sistema Internacional de Unidad de Medidas y el Sistema Inglés. Para nuestra clase de hoy, solamente nos centraremos en el Sistema Internacional de Unidades de Medidas, ya que es el más utilizado en nuestro país. En este sistema se cuantifican diversas magnitudes
Entre ellas podemos destacar tres, que son las siguientes: longitud, masa y tiempo. ¿Qué se miden así? Longitud se mide en metros y se representa con la letra M. Masa se mide en kilogramo y se representa con las letras K y G. K, G, kilogramos. Tiempo, que se mide en segundo y se representa con la letra S. De estas tres magnitudes, trabajaremos hoy solo con la magnitud masa. La masa es la magnitud física con que medimos la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Como tal, su unidad, según el Sistema Internacional de Unidades, es el kilogramo. Esta magnitud se divide en múltiplos y submúltiplos. Si nos referimos al gramo, cuando hablamos de múltiplos, nos estamos refiriendo a los valores que están por encima del gramo y los submúltiplos son los que están por debajo del gramo. Para conocer mejor estas unidades de medida, te explico. Recuerda cuando buscábamos las unidades de medida del tiempo que tomábamos al día como referencia para buscar las unidades más grandes y más pequeñas que él. Pues eso mismo haremos ahora. Tomaremos como unidad de medida de referencia al gramo. Y al gramo le buscaremos los múltiplos y submúltiplos. Busca tu regla y dibuja conmigo una tabla 3x9 para representar nuestras unidades de medida. Cuando digo una tabla 3x9, es que tu tabla debe tener 3 columnas y 9 filas. Te doy 15 segundos para que construya tu tabla 3x9. Listo. Ahora vamos a completar esta tabla con los siguientes datos. En la primera columna, o sea, a la izquierda, coloca la palabra múltiplos. En la primera columna, a la izquierda, la palabra múltiplos. En esta misma columna, cuenta 3 filas para abajo y elimina esas filas para que te queden todos los múltiplos organizados. Elimina esas 3 filas para que todos los múltiplos te queden organizados. Ahora, deja una fila en el medio y en la próxima escribe la palabra submúltiplos. En una fila que dejaste en el medio y ya en la próxima escribe la palabra submúltiplos. Combina la primera columna. Esto es, que elimines o borres las 3 primeras filas que siguen sin borrar la columna para que el concepto te quede a la par con los submúltiplos. Ahora, en la segunda columna, escribe las palabras unidades de medidas. En la segunda columna, unidades de medidas. Y en la última columna, escribe la palabra valor. En la última columna, escribe la palabra valor. Ahora, pongamos nombre a cada unidad de medidas y a cada valor. En la segunda columna y en la segunda fila, justo debajo de la palabra unidad de medida, escribe la palabra kilogramo. Kilogramo. K-G. Kilogramo. Debajo, justo en la tercera fila, escribe la palabra hectogramo. Hectogramo. Con H. Hectogramo. En la siguiente fila, debajo del hectogramo, escribe la palabra decagramo. Decagramo. Ahora escribe la palabra gramo, debajo de decagramo. En la fila que está justo debajo del gramo, escribe la palabra decigramo, que se representa con una D y una G minúsculas. La palabra decigramo. Escribe ahora la palabra centigramo.
stentigramo, que se representa con una C y una G. Debajo de stentigramo escribe la palabra miligramo. Miligramo, que se representa con una M y una G minúsculas. Ya tenemos colocados todos los múltiplos y los submúltiplos del gramo. Ahora, colócales, según te voy diciendo, los valores y sabrás por qué unos son múltiplos y otros son submúltiplos. Escucha. En la columna número 3, o sea, en la última, debajo de la palabra valor, escribe 1000 gramos. 1000 gramos. Te darás cuenta que este número 1000 quedó justo al lado de la palabra kilogramo. Esto quiere decir que en un kilogramo hay 1000 gramos. En un kilogramo hay 1000 gramos. Luego, debajo de 1000 gramos, escribe 100 gramos. 100 gramos. Esto significa que en un hectogramo hay 100 gramos. Que en un hectogramo hay 100 gramos. Ahora, coloca 10 gramos debajo de los 100 gramos. Esto te dice que un decagramo es igual a 10 gramos. Si te das cuenta, todos estos valores que hemos colocado en la tabla son mayores que un gramo, lo que significa que todas estas unidades de medidas son múltiplos del gramo. Y como el gramo es una referencia, colocamos un 1 debajo de los 10 gramos que representará el gramo. Ahora, completemos la tabla con los valores correspondientes a cada submúltiplo del gramo. Debajo del valor que colocaste a la derecha del gramo, que en el día de hoy es nuestra unidad de referencia, colocarás el 0.1 gramo. 0.1 gramo debajo del 1. Justo debajo del 0.1 gramo, escribe un 0.01 gramo. Escribe 0.01 gramo. Y por último, coloca 0.001 gramo a la derecha del miligramo. Estos valores son los submúltiplos del gramo, o sea, que son menores que el gramo. Te leo la tabla. Múltiplos. Kilogramo, que es igual a 1000 gramos. Hectogramo, HG, que es igual a 100 gramos. Decagramo, DAG, que es igual a 10 gramos. Submúltiplos. Decigramo, DG, que es igual a 0.1 gramo. Centigramo, CG, que es igual a 0.01 gramo. Miligramo, MG, que es igual a 0.001 gramo. La escuela está en el patio, la sala, el cuarto, la escalera. Agarra tu folleto, prende la televisión. Todo por la educación. Todos los muchachos de tu promoción ya prendieron la radio por la educación. Y tú cogiendo los bastón. No te quedes atrás, vamos para la graduación. En tu casa, aprende y comprende. Con tus padres, aprende y entiende. Con la profe, aprende y comprende.
lleno de música. Soy la maestra Ichairi Franco y te invito a que le pongamos ritmo a esta cápsula. Como la actividad que vamos a realizar hoy, vamos a trabajar el cuerpo completo y no es de alta intensidad, el calentamiento estará incluido. Comenzamos moviendo los hombros hacia atrás. Muy bien. Ahora levantamos los brazos de forma horizontal y realizamos movimientos circulares. 3, 2, 1, listo. Ahora realizamos movimientos del tronco. Muy bien. Ahora les agregaremos movimiento de brazos hacia los lados. Excelente. Bien, marchamos. Muy bien, la segunda actividad consiste en realizar sentadillas y saltos. Este ejercicio lo vamos a hacer 10 veces. Iniciemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, excelente. Y elevamos las rodillas arriba. Muy bien. Marchamos y sentadillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Excelente. Ahora un pie y el otro hacia adelante y atrás. Derecha e izquierda, flexionando las rodillas. Muy bien, marchamos. Ahora, apoyados en la pierna derecha, realizamos flexión y extensión de la pierna izquierda y jalón en ambos brazos. Muy bien, excelente. Cambio. Ahora, apoyados en la pierna izquierda, realizamos flexión y extensión de la pierna derecha y jalón hacia la cintura de ambas manos. Excelente. Marchamos. Ahora, apoyados en la pierna izquierda, realizamos flexión y extensión hacia la derecha de nuestra pierna derecha y movimientos de los brazos, llevando los codos a la altura de nuestros hombros. Muy bien. Cambio. Apoyados en nuestra pierna derecha, realizamos flexión y extensión de nuestra pierna izquierda e igual elevamos nuestros codos a la altura de nuestros hombros. Lo estás haciendo excelente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos 5 segundos. Iniciamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Wow! Ejercicios intensos, ¿eh? Es hora de volver a la calma. Iniciamos inhalando. Exhalamos. Inhalamos nuevamente. Exhalamos. Muy bien, llevamos nuestro pie derecho, llevándolo el talón hacia los glúteos. Contamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambio con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien. Con la pierna derecha tocamos la punta del pie. Sin flexionar las rodillas, contamos 5 segundos. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, cambio. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora llevamos nuestro pie derecho pegando los talones hacia los glúteos. Contamos 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Cambio. Ahora con la pierna izquierda. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. Ahora intentamos tocar la punta de los pies sin flexionar las rodillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Muy bien, chicos, esto es todo por hoy. Recuerda alimentarte bien, hacer ejercicio todos los días y tomar agua antes, durante y después de realizar actividad física. Hasta pronto.
Formas correctas del lavado de manos para evitar el COVID-19. Retire las prendas de las manos y la muñeca, anillos, reloj, pulsera. Utilice jabón, abra la llave y jabónese bien las manos. Y entrelace y frote los dedos. Frote la parte opuesta de la palma de las manos hasta las muñecas. Abra de nuevo la llave y deje correr el agua desde la punta de los dedos y siga frotando mientras se elimina el jabón. Seca las manos con toalla de papel y cierra la llave con el mismo papel toalla y échalo al zafacón. La prevención está en tus manos. Juntos contra el coronavirus. Unidad de medidas es una referencia que se toma como comparación para medir cantidades, ya sean magnitud, objetos o fenómenos. Para conocer mejor este concepto, tomamos como referencia la unidad de medidas, que fue gramos. De ella obtuvimos los múltiplos y submúltiplos para realizar conversiones de una unidad de medida a otra. ¿Recuerdas cuál es la cantidad recomendada de consumo diario de azúcar para mantener una vida saludable? Pues la cantidad es de 25 a 30 gramos de azúcar. Y te recomendé cuidarte y cuidar a otros, y que para ello debes darle a conocer a otras personas esta información para que se reduzca el consumo de azúcar. Luego de este pequeño repaso, ya podemos empezar con nuestra clase del día de hoy, donde estarás aprendiendo cómo interpretar informaciones obtenidas en algunos gráficos estadísticos, haciendo énfasis en el gráfico de barras y el gráfico de pastel o gráfico circular. Empezamos por comprender el concepto de gráficos estadísticos. Los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Te repito, los gráficos estadísticos son representaciones visuales de una serie de datos agrupados. Aplicando este concepto, podemos decir que los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo, de tal modo que se puedan percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. ¿Has escuchado la frase que dice, una imagen vale más que mil palabras? Pues esto es lo que se quiere lograr cuando utilizamos gráficos estadísticos, que en una simple imagen se puedan apreciar los resultados de una información o de una investigación. Realizar un buen gráfico estadístico presenta muchas, pero muchas ventajas. Tales son captar la atención del lector, presentar la información de forma sencilla, clara y precisa, facilitar la comprensión de datos, destacar las tendencias y las diferencias, ilustrar el mensaje del texto que lo acompaña. Existen diferentes tipos de gráficos, pero antes de que conozcamos más sobre estos gráficos, te voy a recordar los diferentes tipos de datos estadísticos que hay. Los datos estadísticos se clasifican en dos tipos: cualitativos y cuantitativos. Los datos estadísticos cualitativos se refieren a cualidades o características que no pueden expresarse numéricamente, y estos pueden ser a su vez ordinales y categóricos. Los datos cualitativos ordinales son aquellos que siguen un orden o secuencia. Por ejemplo,
las medallas que se obtienen en los Juegos Olímpicos. Bronce, plata, oro. Ellos siguen una secuencia que se puede ordenar de menor a mayor. Otro ejemplo sería las letras del alfabeto. A, B, C, D y así sucesivamente. Los datos cualitativos categóricos son aquellos que asignan un nombre a cada categoría, pero sin ordenar ni seguir una secuencia. Por ejemplo, los colores azul, rojo, verde, amarillo no tienen ningún orden o secuencia. ¿Por qué es importante que conozcas esta información? Porque dependiendo del tipo de datos que tenga una investigación, podrás elegir el gráfico que te parezca más conveniente para representar visualmente dicha información. Los tres tipos de gráficos más comunes son gráfico de barras, gráfico circular y el histograma. Como ya te había mencionado, hoy nos centraremos en el gráfico de barras y el gráfico circular. Iniciemos entonces con el gráfico de barras. Un gráfico de barras es una representación visual en un plano cartesiano que se utiliza para ilustrar comparaciones entre elementos individuales. Este tipo de gráficos está compuesto por dos ejes. El eje de las abscisas o eje horizontal, representado con la letra X, y el eje de las ordenadas o eje vertical, que se representa con la letra Y. Por eso decimos que está representado en un plano cartesiano, porque estamos hablando del eje horizontal y el eje vertical. En el eje de las abscisas o eje horizontal se colocan los valores de las variables, es decir, los valores diferentes de los datos obtenidos. Por ejemplo, si quieres representar en un gráfico de barras la cantidad de estudiantes que hay en tu curso, femeninos y masculinos, entonces en el eje horizontal se colocan las variables, que en este caso serían femenino y masculino. En el eje horizontal, femeninos y masculinos. En el eje de las ordenadas se colocan las frecuencias del dato, según la escala adecuada. Aquí colocarás una escala que va desde el 0 hasta el mayor número que has obtenido en tu investigación. En el último paso sería plasmar una barra sobre cada una de las variables, que en este caso son femenino y masculino, igual a la frecuencia correspondiente. Es decir, dibujas una barra encima de cada variable cuyo tamaño será igual a la cantidad de datos obtenidos para esta variable. Y de esta manera tan sencilla se realiza un gráfico de barra. Ahora hablemos del gráfico circular. El gráfico circular, también llamado gráfico de 360 grados o gráfico de pastel, es una representación visual en forma de círculo dividido en varios sectores o rebanadas cuyo tamaño corresponde a las proporciones de las cantidades, mostrando fragmentos de un porcentaje total. Y te repito, el gráfico circular, también llamado gráfico de 360 grados o gráfico de pastel, es una representación visual en forma de círculo dividido en varias porciones o rebanadas cuyo tamaño corresponde a las proporciones de las cantidades, mostrando partes de un porcentaje total. ¿Sabes
¿por qué se le llama gráfico de 360 grados? ¿Sabe por qué? Porque todos los círculos miden 360 grados. Todos los círculos miden 360 grados. Y este gráfico representa un círculo. Por eso se le llama gráfico circular. Y llegado el final de nuestro repaso, quiero decirte, mi querido estudiante, que mantengas el entusiasmo y el amor por las matemáticas, pues ellas harán de tu vida una delicia. Tu profe de matemática, Luz María Rodríguez, se despide de ti deseándote un feliz resto del día. Hasta una próxima vez. Estamos aprendiendo a empezar. Aunque sabemos tantas cosas, aprendemos a empezar. A enseñar, a cambiar. Estamos aprendiendo a aprender. Todos por la educación.